El décimo certamen de Taza de Excelencia México 2023 fue inaugurado formalmente en la ciudad de Córdoba, la cual es sede este año. Tras la recepción de muestras, se inició con la fase de catación para la preselección. En esta fase participan 168 muestras, de las cuales 79 son del estado de Veracruz. Hasta el 15 de abril se realizará esta preselección y del 1 al 5 de mayo será la catación por el jurado nacional. Del 8 al 11 de mayo, la catación del jurado internacional. Estas actividades se realizan en la ex hacienda San Francisco Tuxpan. El juez líder del certamen Taza de Excelencia, Eduardo Ambrosio, agradeció a la Mecafé y las autoridades de Córdoba por hacer posible este evento. Todo gira alrededor del productor. Diría que un eslabón débil de toda la cadena comercial ha sido siempre el productor. Sin embargo, es el productor quien diseña los cafés que ponemos a disposición en el mercado. Y el programa de Taza de Excelencia nació bajo esa premisa, nació bajo la premisa de premiar y reconocer la calidad de los productores de café. Indicó que desde esta fase ya han encontrado cafés de gran calidad, recordando que estas cosechas serán para venderlas en el mercado nacional e internacional. Para RTV Más Noticias, Diana Bustamante.